always were a dreamer as a child. Every night I watch the stars, hoping for a sign. My father said, come down to earth, my son. But in my heart I knew there's something more out there. So follow me, just follow me. Yeah, follow.
calling out, getting too close, but wouldn't stand letting you go. Hear me out, I know what we could be. In my dreams I can almost reach it through the dark. I can feel it reflect in the clearest of eyes in you. I got you locked in just like a secret, telling nobody else how I'm feeling. I got you locked in just like a secret, telling nobody else how I'm feeling, else how I'm feeling. I
Como siempre, fenomenal. Lo que pasa es que hoy el tiempo un poco fresquito, pero bueno, bien, siempre se organiza la ruta muy bien y la verdad que el patronato se vuelca ahí y bueno, la ruta siempre más o menos el mismo recorrido y por lo demás bien, muchos participantes deseando de que se abra la inscripción para cogerlo, que esto parece ya, pero bueno, como limitan las plazas a 140, pues por eso se queda mucha gente con ganas de querer venir. Dificultoso en sí las cuestas, pero como ya te la sabes, pues más o menos sabes dónde vas a sufrir. Entonces, y en el tramo competitivo, pues hay muchas zonas que ya la han arreglado, entonces se pasa mucho mejor. Aunque la fatiga ya cuando llega en el hormigón que se da ahí sigue siendo la misma, pero bueno, por lo demás, bien, todo bien. Bueno, pues, la verdad que nunca he quedado el primero porque nunca he competido aquí a nivel local porque no, bueno, tampoco se pone uno a entrenarse para eso, pero bueno, bien. Satisfecho por el trabajo. La historia de quedar primero de local es una anécdota simplemente, porque más que nada es para darse a conocer la sierra, la gente que viene nueva, que se queda maravillado de los caminos y demás, y un día fantástico. Hola, buenos días. Bueno, pues nos encontramos ya en la meta de la ruta cicloturista de este año. Como sabéis y hemos comentado en anterior programa, pues bueno, hoy domingo teníamos esta ciudad importante con el cicloturismo aquí en Aracena. Han salido 140 participantes de diversas localidades de aquí de Andalucía, de Portugal y del sur de Badajoz. Y nada, bastante contento. La ruta ha ido bastante bien. El día amaneció muy bueno, después ha empeorado en todo
la zona de los Marines, Fuenterido y Galaroza, ha estado el tiempo bastante más frío y ha hecho que la gente tenga un pelín de más prisa a la hora de las paraditas que solemos realizar y todo esto. Pero bueno, que el día ha estado bastante bien, no había ninguna incidencia importante y bueno, contento porque un año más esta ruta cicloturista del jamón pues concluye con éxito en todos sus aspectos. Ahora ya vamos a ir a almorzar, echaremos un ratito de convivencia con los participantes y entregaremos esos premios que, como dijimos en el programa que realizábamos, son un poco anecdóticos. Repartiremos tres trofeos de la general masculina, tres femeninas y los locales. Y el corredor más veterano, que es del año 49. Ese sí que me lo sé porque no tengo que sacarlo, ya lo había sacado anteriormente. Con lo cual, bueno, pues yo creo que sí, que hemos echado un buen día fuera de casa y creo que ha merecido la pena pasar este día en torno al deporte, el cicloturismo y la naturaleza. Sin más, gracias. Right, I stand.